¿Qué onda, hermanos? Es momento de un nuevo video y de un nuevo concierto. Y sí, por fin otra vez llegó el día de ver a Maiden en la Ciudad de México, después de su última visita hace unos cuantos años en el Palacio de los Deportes, en donde igual traían su tour de Legacy of the Beast, pero esta vez traen el disco Shijutsu, que es la única diferencia del tour anterior a este, además de que ahora va a ser en el Foro Sol y no en el Palacio de los Deportes. Así que si quieren ver todo este video completo y ver la reseña de qué tal se puso este concierto, quédate todo el video. Antes de entrar a la review, quiero comentarles que si ustedes fueron a este concierto, ojalá lo hayan disfrutado muchísimo, porque no sabemos cuándo vaya a ser la última vez que Maiden toque en México. Así que espero lo hayan disfrutado, y en dado caso que en un futuro nos vuelvan a visitar, sigan disfrutando de esta banda, porque no sabemos cuándo puedan parar. Ahora sí, nos vemos en el Foro Sol. Leí varios comentarios en diferentes medios en donde se quejaban de la elección de canciones y que el setlist haya sido demasiado corto. Y sí, yo tampoco soy el mayor fan del último disco de Maiden, pero vaya que escucharlo en vivo se disfruta muchísimo. Y eso de que el setlist fue corto, yo no lo creo. Fueron 15 canciones y casi las 2 horas de concierto. Además, dejemos de quejarnos y disfrutemos una de las mejores bandas de heavy metal. Lo único que en lo personal sí no me gustó fue la canción que eligieron para abrir su show. No pido que abran con Ace Is High u otra canción conocida, pero si la elección es una rolita del nuevo disco, que sea una con más punch. Creo que The Writing on the Wall hubiera sido una mejor elección. Fear of the dark, I have.
Fuera de eso, es impresionante la escenografía de Maiden de principio a fin. Su música es algo que los distingue de las demás bandas, y en vivo son una tremenda joya. Son unos fenómenos. Siempre se me enchina la piel al escuchar Fear of the Dark o mi rola favorita, Aces High. En pocas palabras, Maiden siempre es un espectáculo, una garantía en donde sabes que la pasarás a toda madre. Y sí, no sabemos cuándo es el final de esta banda, pero sigamos disfrutándola en cada ocasión que tengamos de presenciarlos en vivo. En serio, son unos fenómenos sobre el escenario.